Buenas tardes. ¿Estás muy enfadado al terminar el partido? Hombre, lógicamente cuando uno no gana, pues está enfadado, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, hemos perdido y lógicamente, pues hemos hecho cosas buenas, cosas menos buenas. Yo creo que básicamente ellos han tenido un acierto que nosotros hemos tenido y se nos fue el partido. Lo hemos intentado por todos los medios y cuando el campo, la situación no lo ha permitido, pues no hemos estado acertados cara a gol. El portero de ellos también ha estado afortunado un par de ocasiones y nos vamos con una derrota, bueno, pues que nos duele, que tenemos que reflexionar, pero que lógicamente queda muchísima competición y tenemos que seguir para adelante. Yo no me resigno bajo ningún concepto a una situación que yo creo que podemos sacar adelante por nivel de la plantilla y por nivel futbolístico. Entonces, bueno, hay que hacer reflexión, hay que ver bien las cosas en las que hemos fallado. Yo creo que la primera vez que ellos han llegado a puerta no han hecho gol, así es complicado. Y bueno, pues nos ha costado el partido. Esa jugada básicamente nos ha costado el partido. Bueno, nos ha faltado quizá un poco de profundidad, lo poco que hemos tenido pues no lo hemos aprovechado y lógicamente el partido hoy, bueno, pues la primera que han tenido la han metido y no me gusta poner excusas, pero yo creo que los últimos 10 metros de campo es que es un desastre. O sea, es que cada vez que entra allí uno nos ha perjudicado hoy en la segunda parte a favor y en la primera en el gol encajado, ¿no? Pero bueno, esto es así y hay que tirar para adelante. Sí, ya lo hemos dicho antes de venir aquí, ¿no? Es una competición igualada. Si repasas todas las semanas en el calendario, pues bueno, la semana pasada el primero perdió contra un equipo que estaba en descenso, nosotros hemos perdido hoy también con un equipo que estaba abajo. Está claro, es que queda muchísimo, hay que estar concentrado, hay que confiar en nuestras posibilidades. Es verdad que hoy pues las cosas no han salido como hubiéramos pensado, pero bueno, tenemos un partido importante el miércoles y tenemos que reaccionar y tirar para arriba. Bueno, es el calendario que tenemos. Yo creo que nunca se sabe, cada partido es un mundo diferente, ¿no? O sea que allí hay buen campo, hay buen equipo enfrente y yo creo que nosotros también somos un buen equipo. Hay que luchar de tú a tú y, repito, con la cabeza hacia adelante y, bueno, dando la cara en los momentos menos agradables, que son estos de las derrotas. Aquí estamos para dar la cara. Yo creo que el equipo ha trabajado, ha llevado la iniciativa en el partido. Hemos tenido ese hándicap de ir por detrás en el marcador. Y es verdad que nos ha faltado un poco de profundidad, tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir apretando, quedan muchísimas jornadas hasta el final, no podemos perder la ilusión, pero sí que tenemos que ser ambiciosos, competitivos y mucho más exigentes con nosotros mismos porque yo creo que podemos dar mucho más. ¿Qué sensación le ha dejado la rueda? Un buen equipo, hoy yo creo que bueno, que lo poco que hizo lo rentabilizó, digamos la primera ocasión que tuvo pues fue gol y a partir de ahí el partido se le puso más fácil, ¿no? Bueno, después me hubiera gustado verlo si hubiera llegado el empate, pero desgraciadamente para nosotros eso no se dio. ¿Vale? Venga, muchas gracias.
Pues sí, después de una semana difícil y sobre todo por de tres derrotas consecutivas, pues el equipo necesitaba, yo creo que conseguir una victoria, que romper esa mala dinámica y bueno, pues con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, pues lo hemos podido conseguir hoy. Sí, una fase donde yo creo que hemos tenido tres, cuatro contras peligrosas, donde yo creo que bueno, pues nos ha faltado un poquito de acierto, o en alguna decir un poco mejor, y podíamos, yo creo que haber sentenciado un poco el partido, porque recuerdo tres, cuatro, pues donde hemos llegado con cierta claridad y saliendo bien de la presión de Jaén. Sí que es verdad que bueno, que al final Jaén nos ha apretado, lo esperado contra un equipo pues de este nivel. Bueno, pues yo creo que todos han tenido una nota alta, todo el equipo, no solo los nuevos, porque yo creo que hemos hecho un partido de mucho trabajo y mucho esfuerzo. Los nuevos pues tienen aún el hándicap de que les falta ese ritmo de competición, de muchos de ellos porque vienen de no jugar o de competir poco, y alguno pues de no competir desde hace tiempo. Y bueno, pues yo creo que bueno, que el esfuerzo ha sido importante. Es un partido quizá también para reivindicarse a los jugadores. Sí, lo que pasa es que, no sé, la semana pasada en Sevilla pues a lo mejor no estuvimos a nuestra altura, se juntó yo creo que una determinada circunstancia negativa y al final bueno, pues el equipo no rindió seguramente a su mejor nivel, pero este equipo habitualmente es un equipo que es muy solidario, que trabaja, pues que es muy intenso y bueno, pues hoy lo hemos vuelto a demostrar. Sí, porque esto va a ser muy largo. Yo creo que esto hasta final no se va a definir, pero bueno, sí es verdad que contra este tipo de equipos, que la primera vuelta pues solo pudimos sumar un punto, que romper esta dinámica negativa y sobre todo bueno, pues ir sumando, que al final es lo más importante, seguir sumando y seguir compitiendo. ¿Y en fase defensiva con un equipo bueno como es el Jaén, el equipo ha estado bien, ¿no? Sí, nosotros bueno, pues hoy hemos tenido que acoplar pues a esa posición de central a Ramón, que no es su posición habitual, y bueno, pues yo creo que han estado muy concentrados los cuatro a nivel defensivo. Héctor pues ha tenido que trabajar con un banda derecha de mucho nivel de la categoría y bueno, pues llegó prácticamente el miércoles al entreno y muchos no sabía, yo creo que no sabía ni el nombre de muchos compañeros, por lo tanto creo que el esfuerzo que han realizado es de nota alta. Sí, me ha dicho, se ha acercado en una acción del partido que teníamos la pelota, que estábamos nosotros circulando, que se ha acercado y me ha dicho que estaba mareado y automáticamente le he dicho que fuera al suelo porque bueno, no quería que siguiera y tuviera alguna consecuencia mayor y bueno, se lo ha llevado, yo creo que a lo mejor pues debido al esfuerzo que había realizado, bueno, pues un poco mareado, pero bueno, se encuentra perfectamente. Muchas gracias.